Los convenios que nos dejaron firmados son hasta diciembre del presente año. Viceministra, buenos días. ¿Pero cómo le firmaron un convenio en el cual no tiene disponibilidad presupuestaria? Son de los hallazgos que nosotros identificamos al realizar nuestro diagnóstico interno de los programas sociales. Nosotros identificamos un crecimiento desmedido de los programas, en especial de los comedores, sin una estrategia clara de hacia dónde crecer los comedores y cuál es el objetivo estratégico de estos comedores. Ese es uno de los primeros hallazgos. Otro de los siguientes hallazgos que encontramos en los programas, en especial este de comedores, es el diseño técnico de del programa comedores. Como les decía al inicio, como estaba diseñado en su origen, fue perdiendo su razón de ser. Viceministra, pero entonces su equipo legal están tratando de rescindir este convenio, porque firmaron un convenio para 67 comedores, 250 desayunos, 350 almuerzos, y el dinero que está asignado para ese programa no alcanza. O sea, el convenio es ilegal. Y entonces, ¿qué está haciendo su departamento legal para rescindir este convenio? Porque usted no puede, con el dinero que tiene hoy, no lo va a poder cumplir. No lo va a poder cumplir, porque para eso necesita 224 millones, y usted tiene 140. No lo va a poder cumplir. Tiene que rescindir ese contrato. Nuestros equipos legales, por eso les digo, están trabajando en términos de revisar el procedimiento administrativo y legal de los convenios que están firmados a nivel de municipalidades para poder ya plantear cómo va a ser el proceso legal y administrativo. Y en eso están trabajando cada uno de nuestros equipos legales que están establecidos. ¿Eso quiere decir que usted no tenía conocimiento de que esto está pasando en el programa? Viceministra, por favor, usted es la viceministra y me gustaría escucharla a usted. ¿Usted tenía conocimiento que esto está pasando en el programa? Nosotros, como se los planteamos, hemos realizado nuestras visitas y nuestras auditorías internas y hemos encontrado varios aspectos que identificamos como aspectos que tenemos que, una, hacer procedimientos administrativos, otros procedimientos legales y otras son áreas de mejora. Viceministra, esta citación era específicamente de comedores. A mí me hubiera gustado ver la presentación de ustedes hacia nosotros en vez de que nosotros hacia usted. Pero como nosotros somos proactivos, nosotros proponemos y nosotros queremos dar soluciones, siempre le vamos a proponer. Y siempre le vamos a hacer cruces. Pero a mí me da pena que ustedes llevan ya casi 2 meses y medio y no tenemos ni su primera fase de diagnóstico. ¿Cuál diagnóstico? Coméntenos del diagnóstico. ¿Qué encontró? Porque usted nos dijo, ay, tenemos la fase del diagnóstico, la fase de los cambios y la fase del rediseño. Díganos, ¿qué encontró en su fase de diagnóstico? Cuéntenos. En la fase de diagnóstico de los programas sociales, como les planteaba al un inicio, es en términos del diseño de la estructura, cómo está estructurada en su síntesis el programa social. Y al estar estructurada de tal manera, de esa manera como ustedes lo pueden encontrar en los manuales operativos, eso permite una serie de vacíos que presta a perderse o desviarse los programas sociales. Por eso nosotros hemos focalizado en cómo fortalecer este trabajo de los manuales operativos que nos permita. Viceministra, lo que usted me está contestando a mí es que no han hecho nada. Y lo que sí hicieron fue pagar ya 3 meses del programa. Yo en 5 minutos le puedo decir que el 60% de las personas que dicen que recibieron el alimento no lo están recibiendo. Eso es diagnóstico. Usted ve que nos diga, diputados de la bancada Voz, 60% de los beneficiarios no existen. 3.600 pagan a la SAT. 1.175 solo en diciembre son empleados públicos. En tantas alcaldías, todos los funcionarios son parientes del alcalde o del diputado. Eso es un diagnóstico. Los precios están sobrevalorados, por tanto, eso es un diagnóstico. Pero que usted me diga, el programa no sirve, eso ya lo sabemos. Eso lo sabemos, pero el diagnóstico son datos duros. Y dice, ministra, usted perdió ya 2 meses y medio. Y no solo los perdió, está cometiendo ilegalidades en pagar un programa fantasma ilegal. Es que yo creo que usted no dimensiona la importancia. Usted tiene que suspender esos pagos.
está pagando a gente que no existe, solo porque dejaron un convenio, por favor. Entonces, el presidente Bernardo que pague todo lo que le dejó, vamos. Por eso la gente votó por Bernardo Arévalo, para dejar sin efecto todos esos contratos corruptos de Vamos. Pero si ustedes van a venir a pagar todos los contratos de Vamos y el presidente Alejandro Yamatei, mejor no vamos a poner a Alejandro Yamatei. Nos van a denunciar para dar todo lo mismo. 2 meses y medio. ¿Cuántas denuncias hemos hecho este año nosotros en 2 meses y medio? 50. Por ahí. Por ahí. En 2 meses y medio, solo esta bancada de 4 diputados. Ustedes 2 meses y medio, un equipo completo en un ministerio. Si quieren, aquí les presto, miren, les prestamos a nuestro asesor que les haga sus cruces si ustedes no han podido hacer un diagnóstico en 2 meses y medio. Porque a mí, de verdad, viceministra, no nos queden mal a la población. Usted no sabe el peso que hay sobre sus hombros. La gente quiere resultados. La gente está harta de la corrupción y de los abusos. Aquí hoy la bancada Voz le demostró que en el programa de comedores sociales se están malversando más del 60% de los recursos. En precios sobrevalorados y entregas fantasmas. Esos alimentos no se están entregando. No se están entregando. Que hay personas que no tienen DPI, por supuesto, pero que no me vengan a decir que el 60%. Si el 60% de la población no tiene DPI, deberíamos de ser 40 millones de habitantes. O sea, tampoco. Viceministra, queremos acciones concretas y contundentes. Ya el señor diputado Orlando Blanco le dijo que para el 24 queremos ver qué acciones. Y eso son 24 días más. Va a tener ya casi 3 meses en el cargo. 100 días en el cargo. Que en 100 días usted no pueda identificar los abusos de los programas sociales más emblemáticos del Ministerio de Desarrollo Social. Viceministra, para nosotros ya es un fracaso eso para el nuevo gobierno. No le estamos diciendo cambie completamente el programa. Le estamos diciendo denuncie los abusos, la corrupción, la malversación que encontró. Y si 100 días no le ha sido suficiente, viceministra, considere que usted no tiene el mejor equipo en su ministerio. O se quedó con gente reciclada, que es parte de la corrupción, que es peor todavía. Porque usted, a lo mejor usted quiere avanzar, tiene la voluntad y tiene la gana. Pero se quedó rodeado de gente que es de esta red de ladrones. No le va a decir a usted, aquí hay un cupo, aquí se están robando. Evalúe si está con la gente con la que debe estar. Viceministra, varias cosas. Solo para ir finalizando, luego hacemos un resumen. Mencionaba que son alrededor de 90 personas las que trabajan en el programa Comedores Sociales. ¿Estas vienen todas de la administración anterior? Sí, así es. ¿Cuántas han cambiado? De momento no hemos cambiado. ¿Y por qué? En el ministerio contamos con 17 sindicatos. Ajá. Y todos están sindicalizados. ¿Todos son contratos 011, viceministra? Tenemos contratos 011, 021 y además el ministerio se encuentra emplazado. Necesito, viceministra, que me envíe la nómina de trabajadores del programa, ¿verdad? Identificando el nombre, la fecha de ingreso, el tipo de contratación y el salario mensual y el salario anual de las personas para identificar quiénes son. Directora, ¿tiene al fin el dato de cuántos convenios se hicieron con alcaldes del partido oficial del año pasado? ¿Cuántos fueron? Por partido. Convocado, porque el tema indicaba comedores, por eso no está. Sí, tal vez sería bueno ahí, viceministra, que pudiera reiterar requerimientos de los listados de información de entrega de alimentos, apeo de labranza, de láminas que se entregaron en el año 2023. Yo le diría algo que se viene discutiendo de años, es la creación del registro único de beneficiarios. Eso es fundamental. Nosotros
aquí en el partido, desde hace varios años, hemos hablado por lo menos de 3-4 cruces fundamentales en cualquier programa social. Uno es la migración, ¿por qué? Porque la cantidad de jóvenes, de adultos, hombres, mujeres, que migran a Estados Unidos al año es enorme. Y hemos podido ver en el MIDES, en todos los programas, que se están recibiendo ayudas en nombre de personas que ya no están en Guatemala, que no están. Aquí no ha entrado ese cruce, ya lo pedimos, y estará entrando. Y mire, seguramente van a salir una gran cantidad de esos 147 mil que no están en Guatemala. Dos, el cruce con la SAT. Si paga impuestos sobre la renta, no es pobre, porque quiere decir que tiene una empresa o es asalariado. Entonces no tiene por qué recibir la ayuda social, porque tiene ingresos suficientes para, de alguna manera, estar en situación de no pobre, ¿verdad? De no pobreza. El otro cruce ha sido con RENAP. Hay un problema y son las defunciones. Mucha gente no está reportando las defunciones. Aquí pues, salieron 484 y seguramente van a seguir saliendo muertos. Y entonces el cruce con RENAP y ver los documentos. Incluyen listados donde los nombres y el número de EPI no existen. Y ahí hemos encontrado lo más fuerte, muy, muy, muy fuerte, como lo que vio usted acá, 93 mil personas, que su número de EPI o los nombres que están en los listados no existen. Y el otro que es aún, diría yo, una vergüenza, es que empleados públicos estén recibiendo ayudas sociales. Y más si son del Ministerio de Desarrollo Social, que lo hemos encontrado en el MAGA, en todos los ministerios. Y viendo la información, fácil va a llegar como a 1000. Porque si solo eran más de... ¿Cuántos eran solo en diciembre más? De empleados públicos que recibieron ayuda. Y si está por mes, va a ser una gran cantidad. Y esos cruces son fáciles. Es Guatenóminas, que ya lo tiene finanzas. RNA. Es migración y es SAT. Cuatro instituciones que manejan muy bien sus bases de datos. Solo en diciembre 105 funcionales. Van a superar los 1000 de empleados públicos y municipales. Entonces, los programas sociales son necesarios. Más en una sociedad tan desigual con la pobreza que tiene Guatemala. Son necesarios y es más, hay que ampliarlos. Pero necesitamos que sean más eficientes, más transparentes y lleguen a que tiene que llegar. Y el registro único de beneficiarios es lo fundamental para que la ayuda la reciba realmente quien la necesita y no se aprovechen políticos y empresas. Lo que le dijo la diputada, aquí hay un esquema de corrupción donde lo que nosotros visualizamos es que no se están entregando todas las raciones. Y aquí están involucrados alcaldes, diputados, funcionarios del ministerio que se están quedando con más de 100 millones al año, 134 millones. Al año, donde están hasta los que reportan a diario llenan esos listados. Por eso les preguntamos aquí reiteradas veces quién llena esos listados. Y ustedes dijeron que eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. No puedo creer que el 60% del listado no tenga nombres correctos ni DPIs correctos. Eso quiere decir que lo llenaron para justificar lo que dice que se repartió. Hay una estructura de corrupción. Entonces, por eso la pregunta acá, nosotros no podemos conseguir que la respuesta sea que estamos haciendo el diagnóstico, el rediseño, cuando tenemos evidencia tan contundente que hay un esquema corrupto. Entonces, tiene que tomar usted acciones. Si no toma acciones, lo que va a hacer es que se va a volver copartícipe. Aquí hay incumplimiento de deberes. Incumplimiento de deberes. Sí, es sencillo. Porque usted está obligada a cuidar los recursos públicos, el presupuesto del Estado, que es producto de los impuestos de todos los guatemaltecos. Entonces, si usted no cumple con sus funciones, con sus deberes de garantizar que ese dinero se utilice de manera correcta, por acción o por omisión, es copartícipe de la corrupción. Cuando aquí los diputados le están haciendo una denuncia de corrupción, con datos, con documentos, con pruebas. ¿Tiene, directora, tiene el dato? Sí, 34.
34, es decir, la mitad, por alcaldes del partido oficial. Es el 50% de la ayuda que va ahí. Vea, viceministra, quizás para ir concluyendo, la gran conclusión que nosotros tenemos, y sin ser nuestra responsabilidad, porque es su responsabilidad y la de su equipo y la del ministro, es que el programa de comedores sociales es un programa corrupto que fue utilizado básicamente para el enriquecimiento de algunos funcionarios. Se creó una estructura específicamente para saquear recursos del Estado a través de la asistencia social, denominada en este caso programas de comedores sociales. Se sirvieron raciones fantasmas, ¿verdad? A fantasmas, personas que no existen, y que se utilizaron una serie de recursos por parte del Estado en un programa que del 2020 al 2024 ejecutó más de 600 millones de quetzales, un programa que inició en el 2020 con 32 millones de quetzales, que terminó ese 2020 con 35, para el 2021 fueron 120 millones de quetzales, para el 2022 216 millones de quetzales y el año pasado 224 millones de quetzales. Es decir, que el pornoministro y su sucesor identificaron una veta, un espacio en donde lograr corrupción. ¿Y esa corrupción cómo era? Creamos más comedores sociales, hacemos, además le ayudamos al partido porque hacemos convenios con nuestros alcaldes para que ellos pongan allá el comedor social. Seguimos con la misma empresa que desde el 2017 trae el contrato sin que haya una obligación contractual que obligue al ministerio para esto. Las raciones a nivel nacional promedio están en 23 quetzales el desayuno y 25 quetzales el almuerzo promedio, cuando ya vimos que lo que son dos huevitos, un puchito de frijoles, pedacito de aceite o de margarina, dos panes, ¿verdad? Y un pan de manteca. Ese es lo que se sirve en un desayuno normal en estos comedores. En todos los comedores sociales sirven raciones de 250 desayunos y 350 almuerzos. No se identifica claramente, de un total de 147 mil raciones, personas que son acreditadas como beneficiarios en el 2023, el RENAP nos reporta más de 93 mil personas con identidad dudosa, es decir, que puede ser que ni siquiera existan. Eso estamos hablando de más del 60% de los supuestos beneficiarios de este programa. Estamos hablando de más de 134 millones de quetzales de un programa que sirvió para el tema de la corrupción, que sirvió para el tema del clientelismo político. Este es el resultado. Y ustedes llevan dos meses y medio con un programa clientelar, con un programa corrupto, porque ustedes siguen pagando. Ustedes siguen pagando esas 250 raciones de desayunos, esas 350 raciones de almuerzos en todos los comedores sociales que y sin que ustedes hayan verificado realmente si estas personas existen o no existen. Este programa tiene que al menos pararse mientras se rediseña. ¿Cómo parar los convenios? Hay un sinfín, y para eso están sus asesores legales, que le digan qué es lo que hace. Ya la diputada les dio una salida. Usted no puede comprometer recursos que no tiene, con los que no cuentan. Ya per se eso es producto de nulidad de un compromiso, pero además producto de una denuncia de quienes firmaron esos convenios y comprometieron recursos del Estado con los que no se cuentan, ¿verdad? Ustedes continúan con una empresa que es esta Banquetes de Guatemala, que no la hemos encontrado en el sistema de presidio, no la hemos encontrado en el ICSS, en el San Juan de Dios, en el RUDE, recibiendo alimentos en diferentes lugares, todos en el mismo precio. Alguien dio la orden, ¿verdad?, de casa presidencial, toda la comida del Estado se la compran a presto. Porque así es, ¿verdad? Sobrevalorada, fácilmente un 100% el costo de la ración servida. Es decir, es un gran negocio el que se hicieron. Y usted, viceministra, es la encargada de ponerle stop a eso, porque ya ahorita es compartícipe. Lleva dos meses y medio con un mismo negocio, que de repente ustedes no le están viendo la cacha. Todavía otros están cobrando, ¿verdad? Pero ustedes deben de parar ese saqueo que se está dando. No puede ser. Y usted me dice ahorita, bueno, tengo la preocupación de que para junio ya no tengo recursos. ¿Y quién va a querer pedir recursos para un programa corrupto? Lleva dos meses, tres meses de pago. Si parece una ampliación, ¿vale? No, si parece una persona que aquí no hay votos. Esperaría, si parece una ampliación, ¿no?
Viceministra, le reitero las solicitudes de la información que le hicimos, ¿verdad? Uno, necesitamos que nos envíe la copia de los amparos. Esa la tiene que tener ahí. Necesitamos el estado y la ubicación de los comedores sociales por departamento, por municipio, y el precio de ración de alimentos, ya sea desayuno o almuerzo por comedor. ¿Y cuáles de estos comedores funcionan en por situación de convenio con alcaldes? El listado de las personas que laboran en el programa, identificando el nombre, identificando la fecha de ingreso, en la plaza 011, 029, 022, 021, 171, lo que sea. Salario mensual, salario anual de las personas. Nos dice que de las 90 personas que usted encontró, no ha cambiado ni una. Eso quiere decir que la misma estructura sigue operando, o al menos les está contando a los que se fueron qué es lo que está sucediendo ahí. Debe de acelerar el rediseño del programa si se van a quedar con el programa. Pero ahorita, viceministra, usted lo que tiene que hacer es ponerle un alto ya a esta situación. Le fijamos de fecha, que es una fecha política, viceministra. El día en que el gobierno cumple los 100 días de gobierno, que es el 24 de abril, para que ustedes hayan interpuesto las denuncias correspondientes. Si no, pues nosotros haremos nuestro trabajo, nos costará un poquito más, haremos el trabajo de interponer denuncias, pero se van ustedes también en la cola, en las denuncias por omisión, ¿verdad? No puede ser de que ustedes se estén haciendo los locos. Ya la diputada encontró una tendencia, ¿verdad?, recurrente, que hemos identificado en todos los ministros que hemos tenido acá. Y son dos. Una, están reciclando mucha gente, no están cambiando la gente que tendrían que cambiar. Se están montando sobre los programas existentes, no están generando mayores programas, pero lo más preocupante es que están asumiendo la deuda, en muchos casos ilegal, contraída por contratos anómalos por sus antecesores, ¿verdad? Usted no me puede venir a decir de que ahora tenemos el compromiso de 224 millones para mantener un programa corrupto, en el que yo le estoy diciendo que 134 millones al menos son para corrupción, y ustedes me están diciendo que lo van a mantener. Esa es la lógica que hemos identificado. Y la otra lógica que hemos identificado es que se están haciendo los locos o las locas con las denuncias. No están colocando las denuncias correspondientes. Esa es omisión de denuncia. Nosotros interpondremos por corrupción a los otros y a ustedes por incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. No sé si hay algún otro tema, compañeros, compañera. Bien, viceministra, le agradecemos y estaremos pendientes de que nos envíe la información. Le fijo plazo para hoy a las 2 de la tarde para que nos la envíe, y estamos pendientes de conocer cuáles son las acciones legales que ustedes van a interesar. Gracias. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.